Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hay muchas cosas en la vida que nos desequilibran a nosotros, que nos sacan de eje, que nos preocupan, que nos hacen sentir dolor a veces. Sentimos una puntada en el corazón. Muchas cosas que nos pasan. Particularmente cuando se trata de la enfermedad, cuando nos dan un diagnóstico que puede ser personal o de un familiar o de un amigo. El estado ante la enfermedad. Lo que sentimos nosotros ante una enfermedad, el dolor, la desazón, la no creencia, no puede ser, rebelarse contra todos, contra la ciencia, contra los médicos, contra Dios. Eso es lo que produce. Nos rebelamos, porque en principio no queremos aceptar ese límite que se nos pone. La enfermedad es ese límite y hay palabras que nosotros no queremos escuchar. Y cuando estamos sentados frente al médico, cuando estamos ahí frente a él que nos dice, bueno, lamento decirte que, y ahí se nos viene el mundo encima, y entramos en shock. Pero eso es natural, eso es humano, eso pasa a todo el mundo. Nadie está preparado para semejante noticia. Primero viene el shock, el sentirnos totalmente desprotegido, ¿qué voy a hacer? Y después viene la elaboración, el sentirme que puedo salir de eso. Puedo darle otro giro, otra mirada, ¿no? ¿Cuántas cosas ante la enfermedad propia, ante una limitación propia, ante una enfermedad de un ser querido, de un amigo? ¿Cuántas veces nosotros sentimos la angustia y la opresión en nuestro corazón? Pero claro, también está la fe, el hombre de fe, nosotros los que creemos, ¿cómo debe ser nuestro comportamiento? El comportamiento en principio es que yo diría que es más o menos parecido. Porque la fe, por más fe que uno tenga, el shock se produce ante un dolor, ante un diagnóstico. Se produce. Miren, la Biblia está plagada de esas cosas. La palabra de Dios está llena de esas cosas, de hombres que reaccionan ante la adversidad, creyentes, ¿no? Que viven de una manera. Está llena la Biblia de esas cosas. Pero lleno también de esperanza. Como dice San Pablo frente a la muerte en una de sus cartas, los romanos, lloren, pero como aquellos que tienen esperanza. Entremos a veces en la angustia, a veces en la preocupación, pero desde la esperanza, que es distinto estar desesperadamente enfermo. Miren lo que dice, quería compartir con ustedes el Salmo 6. El Salmo 6 es uno de los salmos penitenciales que hay. Y este Salmo 6, el hombre agobiado por el dolor, por su enfermedad, por las cosas que le pasan en la vida, se para frente a Dios. La súplica de un enfermo, el Salmo 6, en el libro de los Salmos del Antiguo Testamento. Ese hombre que se para frente a Dios, Señor, no me reprendas por tu enojo, ni me castigues por tu indignación. Ese hombre que se para con desnudez de alma delante de Dios. No me reprendas, Señor. No me reprendas. No te enojes conmigo. Ten piedad de mí porque me faltan las fuerzas. Sáname porque mis huesos se estremecen. ¿Cuántas veces vemos nosotros, personas, las he encontrado muchas veces en el templo, la parroquia, con el sobrecito en la mano, con el diagnóstico, en shock, llorando frente al Señor? ¿Qué hacemos, Señor? ¿Qué hago? Y dice, no me reprendas por tu enojo, no me castigues, ten piedad de mí, porque me faltan las fuerzas. Frente a esa noticia, a uno le falta la fuerza, evidentemente. Queda como devastado cuando sabemos que lo que tenemos o lo que tiene un familiar o un amigo, y a veces no queremos entenderlo, no puede ser, no, 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 esto no puede ser, acá debe haber un error, decimos. Sáname, porque mis huesos se estremecen, dice el salmista, parado frente a Dios con su diagnóstico en la mano, ¿no? Sáname, Señor, la confianza puesta en Dios. En ese Dios todopoderoso, pero que Dios se manifiesta también a través de las personas. El médico me va a decir, bueno, mire, tiene que hacer este y este tratamiento y puede haber posibilidades.
Pero Dios se manifiesta a través también de la medicina, se manifiesta a través de la ciencia. Y dice, mi alma está atormentada y tú, Señor, ¿hasta cuándo? Miren, mi alma está atormentada, la situación humana. Y tú, Señor, le dice el hombre parado frente a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a sufrir, salir de una y entrar en otra? Ahora es mi turno, el otro, el amigo, mi papá, la madre, el hermano, un conocido. ¿Hasta cuándo, Señor, voy a sufrir? Y dice, vuélvete, Señor, rescata mi vida. A pesar de la angustia, a pesar del dolor, el salmista le dice, vuélvete a mí. Es decir, volverse significa que Dios gire su cabeza, me mire y esa mirada de Dios sea una mirada sanadora. Vuélvete hacia mí, Señor. Vuélvete hacia mí que tengo angustia, que tengo dolor, no sé cómo enfrentar esta situación. No sé cómo hacer ante esta enfermedad, ante este dolor, ante esta cruz que me toca vivir. Sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte nadie se acuerda de ti, ¿y quién podrá lavarte en el abismo? Estoy agotado de tanto gemir, cada noche empapo mi lecho con llanto, inundo de lágrimas mi cama. Mire la descripción perfecta que hace el salmista, esta palabra de Dios, de lo que es el dolor y lo que es ese sufrimiento. Es como que se debate entre el hombre de fe que cree y el dolor y el shock que produce esa enfermedad, esa cosa hasta que uno llega a encontrar el equilibrio, hasta que uno llega a encontrar el equilibrio. Estoy agotado de tanto gemir. A veces se nos nota en el físico, muchas veces cuando salimos del médico dice, a vos te pasa algo. Porque nuestro cuerpo se transforma. Y dice el salmista, estoy agotado de tanto gemir. Cada noche empapo mi lecho con llanto, inundo de lágrimas mi cama. El mismo Jesús, ante el dolor, ante la proximidad de la muerte, en el huerto de los olivos, ¿se acuerdan? Dice que transpiraba sangre. Y le dice, Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz. Esa actitud. Pero claro, nosotros tendríamos que tener una fe suficiente para llegar a, en un momento dado, decir, Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz, aparta de mí esto, pero no se haga mi voluntad. Y si no, dame las fuerzas, dame la fe suficiente para luchar, para poder luchar. Mis ojos están extenuados por el pesar y envejecidos a causa de la opresión. Miren la expresión, ¿no? Las imágenes que usa el salmista. Mis ojos están extenuados de tanto llorar. Están extenuados por el pesar y envejecidos a causa de la opresión. Apártense de mí todos los malvados, porque el Señor ha oído mi sollozo. Miren, acá comienza a resurgir. Después del shock, después de la noticia, comienza a resurgir el hombre. Y dice el salmista, apártense de mí, porque el Señor ha oído mi sollozo. Lo ha oído. Y él, lo que él decida, lo voy a aceptar, ¿no? Lo que él decía, ha oído, el Señor ha escuchado mis súplicas, el Señor ha aceptado mi plegaria. El salmo que termina con esa apoteosis de la esperanza. Escuchen, el Señor ha escuchado mi oración, mi súplica, mi llanto. El Señor dice, ha aceptado mi plegaria. Y dice, termina, que caiga sobre mis enemigos la confusión y el terror, y en un instante retrocedan avergonzados. El hombre primero hace una descripción dolorosa de lo que es él, su enfermedad, de lo que significa el shock que produce, ¿no? Y al final del salmo resurge ese hombre que encuentra en Dios su sanación y salvación. Apártense de mí todos los malvados, porque el Señor ha oído mi sollozo.
El Señor ha escuchado mi súplica, el Señor ha aceptado mi plegaria. Pidámosle al Señor en este día para que nos ayude a nosotros a enfrentarnos a esas situaciones difíciles de la vida, con esta actitud del salmista, ¿no? Presentarnos débiles, a veces estamos débiles delante del Señor. Señor, dame la fe suficiente, dame la fortaleza suficiente para poder cargar sobre mí esta cruz. Si es posible, aparta de mí este cáliz, sino que se haga tu voluntad. Muchas gracias. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo jueves.